Bueno, cuarto bloque de Alquila AM1600 del día. Ya estamos con el Sheik. Antes, una comunicación que tenemos por Facebook de Lidia Ali. Gracias a Alquila me enteré de dos cosas: que la Casa Real Saudí tiene una división importante y que la recitación o la lectura del capítulo 73 aleja los miedos para mi niño Santiago Said. Que se la recite siempre, y gracias al programa Alquila, dice, fructífero como siempre por Radio Armonía. Alhamdulillah. Bueno, Sheik, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Estuvimos en la mezquita una noche bendita el jueves, ¿no? El jueves a la noche conmemoramos el nacimiento del Imam Ali y la despedida del Ustad Mazlum, que se fue anoche, volvió al Líbano, a su país, con su familia, y bueno, alhamdulillah, pasamos una noche muy buena en comunidad. Alhamdulillah. ¿Y por qué, qué tiene que ver el Imam Ali con este mes, que usted dijo que iba a hablar de eso? Bueno, el nacimiento del Imam Ali en 13 de Rajab es un acontecimiento, es uno de los días más sagrados del año, es un día muy importante, como otros de Rajab. Pero bueno, el nacimiento de María en la Cava, milagro. Lo que tiene que ver con la puerta de la sabiduría, de la ciudad de la sabiduría, ¿no? Ali, alayhi salam, es Amir al-Mu'minin, es el príncipe de los creyentes. Y entonces es quien va a, digamos, de alguna manera, quien pasa por él o no pasa por él, se define si entra a esa ciudad o no, ¿no es cierto? La puerta es la entrada a la ciudad. La ciudad es la ciudad de la sabiduría. La sabiduría es un nombre de Allah y es la fortaleza que en esa ciudad el fuego no entra. De modo que Allah ordenó cerrar las puertas de la mezquita a todos los compañeros, salvo de la de Ali y de Fátima, con lo cual en la práctica realizaba lo dicho por el hadiz y por la enseñanza de Dios, de que a la ciudad de la fe, a la ciudad de la seguridad, mu'min es el asegurado, no entra sino aquel que entra por la puerta. En el Sagrado Corán también hay que tener permiso para entrar. Obviamente uno entra en esa ciudad con la ayuda de Dios. Y entonces, bueno, por tantas cosas, el nacimiento de Ali, el recuerdo del Imam Ali, como el recuerdo de los signos de Dios, es adoración a Dios. No porque a'udhu billah, Ali sea Dios, ni mucho menos, sino porque Ali es Waliullah, es representante, Hujjatullah, es Khalifatullah, entonces representa a Dios. Aquel que representa a Dios, nosotros si tenemos relación con Dios debemos necesariamente tener relación con Él. Y en este sentido es que voy a decir dos hadices para, digamos, redondear este tema importante. Hay un hadiz famoso que dice, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dice: Ana wa aliun abawai hadiz al-umma. Yo, fíjense, primero dice yo, porque él es la ciudad de la sabiduría, y Ali, que es la puerta, Abawai, somos los padres de esta umma, de la última y de la mejor comunidad de creyentes a lo largo de la historia, los creyentes y seguidores del último y sello de los profetas, quien contiene a todos los grados espirituales de los 124.000 profetas, evidentemente quien además tiene la misión de establecer el reino de Dios en el mundo, el reino de justicia que decía Jesús. Y que obviamente, yo digo esto entre paréntesis, ¿no?, a los cristianos que nos están escuchando, que obviamente cristianos, musulmanes, los seres humanos en general, tenemos la obligación de establecer y de generar las condiciones para que Allah, Dios, reine en el mundo, porque su reino es paz y justicia. Y algunos sostienen que no es así, porque el gobierno de Dios no es de este mundo, es del otro mundo, del cielo, de los cielos, del más allá, del paraíso. Pero nosotros decimos, junto con muchos cristianos que conocen mejor su religión, decimos que el reino de Dios es el reino de los cielos y de la tierra. No de la tierra sola, como dirían algunos que quieren justicia en la tierra, sin, digamos, referirse a lo espiritual, a Dios, o al cielo, o a la otra vida, ni el reino de Dios en la otra vida sin referirse a la tierra. La prueba está que cristianos tienen, igual que los musulmanes, la misión
de generar las condiciones de el reino de Dios en la tierra, es que dicen los cristianos que en los evangelios Jesús enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué dice así? El Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta es una súplica que Jesús obliga, digamos, le dice a los seguidores, a los que siguen la enseñanza de Jesús, que recen, que digan, que oren con esta súplica. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, el Dios creador de los cielos y la tierra debe gobernar los cielos y la tierra de grado, es decir, que los hombres deben someterse, musulmán quiere decir someterse a Dios. Fíjense este hadiz que voy a leer ahora, y dos hadices como regalo, ¿no? Porque el profeta Bono decía recién que si el hombre hace el Salatullah, Dios le da una, dice el profeta en primer lugar, y por ende a todos los que lo sigan, le da un qawl sadir, una palabra grávida, ¿no? Una palabra importante, una palabra fuera, digamos, con mucho significado y mucha fuerza, mucha luz, mucha guía. Y también dijo el profeta, inetar el kufi como fatalain, os dejo dos cosas muy grávidas, y importantes y extraordinarias que son el Corán y Ahlulbayt. Dice un hadiz así: wa amma haqqu abika fa ta'lamu annahu asluka wa annaka far'uhu. Y ciertamente que el haq de abik, el derecho de tu padre, acá tenemos que los padres espirituales de la umma, ya sabemos, son el profeta Ali, no son nuestros padres naturales biológicos, sino espirituales, cuya importancia es mayor al biológico, y el biológico tiene una importancia extraordinaria, como vamos a ver en este hadiz. El derecho de tu padre, fatálamu, que sepas, annahu asluka, que él es tu tronco, que es tu origen, que es tu principio, wa annaka far'uhu, y tú eres su rama. La rama está unida al tronco, ¿no es cierto? ¿Hay rama sin tronco? La rama, digamos, en la medida que reconoce su origen, entonces se desarrolla en forma plena. Acá el reconocimiento además tiene que ser un reconocimiento de una valoración del padre. Y que tú, si no fuera por él, no serías. Mira hasta dónde te debes a tu padre. Dice así: laulahu, si no fuera por tu padre, lantakun, no serías famasma. Todo aquello que ra'aita, que veas, finafsika, en tu ser, mimma yujibuka, de aquello que te guste, que te guste de ti mismo, ¿no? Tus virtudes. Fa'alam, sabe que anna abaka aslu na'ma, que tu padre es el origen de esa virtud que tú has desarrollado. Tú has desarrollado esa virtud porque vienes del tronco. Tú has desarrollado esa virtud porque estaba en tu padre, que te dio las condiciones para que vos vayas más allá del tronco. Y alay kafiji, tenés que saber eso. Wahmadillah, y elogi, digamos, y albricio, agradece a Dios y glorifica a Dios. Washkuruhu ala kadri dalik, y agradecele a Dios sobre de eso también a tu padre. Entonces, el otro hadiz, y termino, dice: alayka bita'atil ab, es obligación para ti obedecer a tu padre, wa birrihi, y hacerle el bien, wa tawadu, wa al-khudu, ser humilde ante él y ser, digamos, sentirte ante él insignificante, es decir, darle, engrandecerlo, o al idam, también considerarlo con majestuosidad a tu padre, o al ikram lahu, y ser generoso y noble con él, wahfid as-sauta bihadratihi, y bajar la voz ante su presencia, fa innal aba aslul ibn, porque el padre es el origen y el principio del hijo, wal ibna far'uhu, y el hijo es su rama, laulahu lam yakun, si no fuera por el padre no serías tú el hijo. Yukaddiruhullahu abdululahumu al-amwal. Dice acá, dice que Allah te dice que entregues a él el amwal, tus bienes, a tu padre.
Walla, el honor y el lugar, el rango, Wanafsa, tu alma, Wakat Arui Anta, Wamalaka Li Abika, tú y lo que tienes pertenece a tu padre. Falló el Atlajun Nafs, establece, digamos, o es para él tu alma, Wal Malu, Tabi'uhum Fit Dunya Ahsana Mutaba'ati Bil Birri, Waba'ad Al Maut Bidua Lahum Wat Tarahumi Aleihim. Y dice, y. Síguelo, digamos, sigue, obedece a tu padre, Fiddunya, en el mundo, Ahsan al-Mutaba, de la mejor manera, con el bien y luego de muerto con la súplica y los actos de misericordia para él. Entonces, por último, ya termino con esto: que el bien al padre, la relación con el padre, la valorización del padre, el reconocimiento del padre, la obediencia al padre, el recuerdo del padre. Es parte del desarrollo espiritual, por supuesto los padres espirituales todavía más. La gente que ignora a su padre se ignora a sí mismo. La gente que se autoenorgullece y se olvida de su padre es un ignorante que está olvidando de dónde vienen sus bendiciones. Por eso el vínculo con el padre es un vínculo sagrado. Y en la fe entonces debemos vincularnos todavía más al profeta y al imam Ali, que son los padres de esta comunidad, ¿no es cierto? Sí, y me quedé maravillado con esto de, es verdad, podemos imaginar una rama sin tronco, si no fuera por él no seríamos. ¿Y en la fe qué implicancia tiene, Sheikh, esto, en la práctica de la fe especialmente? Y bueno, tiene que ver que si, dice hay un hadith que dice que la satisfacción de Dios está en la satisfacción del Padre y la ira de Dios está en la ira del Padre. O sea que si vos querés conocerte a vos mismo y llegar a Dios, y atraer la bendición de Dios, tenés un camino, un vínculo, un vehículo y una medida que te permite saber hasta dónde te estás acercando a Dios, y es la obediencia a tu padre. Generalmente nosotros... Bueno, pero eso es un jadí, eso es un jadí, Sheikh. Que hay algún indicio coránico de la importancia de Ali o algo, o sea, ¿esto está establecido en el Corán o es una cuestión de ustedes los shia? No, digamos... En el Corán está expresamente la necesidad de la obediencia a Ali ibn Abi Talib en varias partes. Entre otras, cuando dice que Dios lo purifica completamente. Entonces, Dios dice, Satanás dice que no va a poder, digamos, desviarlos. Hay algunos de tus siervos, dice Dios, no tengo yo ninguna posibilidad de desviarlo. Voy a desviar a la mayoría de tus criaturas, de los seres humanos, pero salvo algunos. La purificación es muy fácil. Si los sucesores de todos los profetas en el Sagrado Corán son elegidos por Dios y son hombres extraordinarios, que tienen poderes extraordinarios y que continúan y preservan y ejecutan la sabiduría de los profetas, si dijimos que Ali es la puerta de la sabiduría, entonces... Si decimos, y todos los musulmanes decimos que el profeta Muhammad es el más grande de los profetas y que reúne y contiene y sella a todas las profecías, es el objetivo de todos los esfuerzos y anhelos proféticos a lo largo de la historia, y que Ali es el sucesor, que Ali es la puerta para entrar y salir de esta sabiduría, para obtener la sabiduría y para entrar y obtenerla, entonces obviamente que Ali tiene que ser un ser superior a todo lo anterior, en el sentido de que todos los profetas señalaron, digamos, el reino de Dios en la tierra y en los cielos, y esto se logra mediante el profeta y la sucesión para que el Islam, digamos, continúe y sea plasmado. No todos los musulmanes, para terminar, digo, todos los musulmanes esperan al imán Mahdi y dicen que el imán Mahdi es hijo de Ali y de Fátima. Por lo tanto, esto es una creencia común a Sunna, Shia, Sufi, todos los musulmanes creemos esto, de modo que esta es una de las tantas pruebas de que alguien que llena la tierra de justicia es un ser extraordinario, y que este ser extraordinario tiene, como acabamos de ver, es rama de un tronco, y ese tronco es Ali y Fátima, y eso es una creencia universal islámica de todos los musulmanes.
Mashallah, muchísimas gracias, la verdad hemos aprendido. Alhamdulillah, tenemos más llamados, ¿no? Vamos a ver quiénes nos llamaron. Dale, antes de ir a la pausa cortita, nos llamaron Alicia y Liliana Jazón desde Ciudadela, que están acompañándonos a través de Alquila desde nuestra primera salida al aire hace de esto casi 23 años. Reiteran afectuosos saludos y frases cordiales. Juan de Palomar, presente como cada sábado y oyendo atentamente Alquila, saluda a todo el equipo y desea felicidades al Sheikh Fajer Muhammad Ali, quien el pasado 28 de abril cumplió años. Nos adherimos también a este deseo de felicidad. 78 primaverales años. Y la querida familia del recordado Hassim Salomón de Flores, a través de Haya Fatima, saluda y felicita a todo el equipo de Alquibla enviando sus cariños. A través de Facebook se comunicó Miriam Harbuki, agradece a Sheikh Mohsen Ali por el cuadro, que nos cuenta que ya tiene un lugar en su casa. Y Liliana Sharaf al-Din envía frases de elogio a todo Alquibla y también está muy contenta de la visita del Sheikh Mohsen y del Sheikh Fajer Muhammad Ali, muy agradecida por el cuadro que enviaron a Balcarce. Sí, la semana pasada se lo llevábamos, fuimos a Tandil también. Y Suleiman Mohammed y su familia envían cariños a todo el equipo de Alquibla y la bienvenida al Sheikh Abdul Karim Paz. Bueno, Zulema ha sido tía, ¿no? Con el nacimiento de la hija de nuestro hermano Ibrahim Lucero, Zulema Mahmoud, alhamdulillah. Bueno, ¿qué hubiera pasado si lo que sucedió en Baltimore, cómo hubiera cubierto la prensa occidental los sucesos de Baltimore, ¿no? Habría habido seguramente analistas internacionales diciendo que preocupa la violencia policíaca, la represión, especialmente con fuerte sesgo racista. Se habría juntado a los voceros de la ONU a dar una opinión, que hubiera dicho el Washington Post, por ejemplo, la CNN, como lo hubiera tratado. Eso en el próximo bloque lo vamos a tratar. Ahora tendríamos que ir a una pausa, pero tenemos en línea al licenciado y consultor, Daniel Pedro, sociólogo, a quien saludamos. Buenas tardes, salam aleikum, Daniel. Buenas tardes, aleikum salam, ¿cómo están? ¿Cómo es eso? ¿Bien? Muy bien, alhamdulillah. La verdad que con un sociólogo podríamos hablar de tantas y tantas cosas, pero en primer lugar somos, después de musulmanes, argentinos, y estamos insertos, nos preocupa todo lo que ocurre en nuestro país, y las consultoras están dando proyecciones para las PASO en primer lugar, o plantean escenarios hipotéticos en primera vuelta de quiénes ganarían, y como sabemos que sos un hombre que tiene información de primera mano, habíamos visto esta semana una encuesta que nos llamó poderosamente la atención, que en primera vuelta le estaría dando la victoria a Scioli al frente para la victoria, por un margen bastante interesante. ¿Esto es así según los datos que manejas? No exactamente. Lo que sí hay es, digamos, una ventaja del Frente para la Victoria, en la eventualidad de que sea finalmente Daniel Scioli el candidato a presidente, en cuanto a lo que es, digamos, para una primera vuelta. Pero no queda aún definido que el Frente para la Victoria gane, digamos, en primera vuelta sin ir a balotaje en las elecciones a presidente. Ah, no está definido eso. No, por lo menos, los datos que habitualmente veo yo y que veo de otras consultoras, ninguna plantea en primera instancia lo que tiene que ver con una primera vuelta ya ganada, porque estamos hablando de un 50% de los votos, y ningún candidato hoy llega a esa cantidad. No hay ninguno que llegue. No. ¿Sería lo mismo el escenario si ganara Scioli las internas en el Frente para la Victoria o Randazzo? Habría que ver, porque en primera instancia, digamos, la característica que tiene, en primer lugar, no están en paridad Scioli y Randazzo. Scioli tiene en primera instancia un mayor predicamento y una mayor apoyatura en la ciudadanía que Randazzo. Randazzo es un hombre que, digamos, pertenece al gobierno y, digamos, la militancia dura o el simpatizante más, digamos, consustanciado con el Frente para la Victoria puede preferirlo. Scioli, lo que reúne parte del voto del Frente para la Victoria, gran parte, pero también
puede recoger otras simpatías. Uh-huh. Entonces no necesariamente, digamos, quiere decir que la sumatoria de uno y del otro, es muy probable que eso ocurra, pero no necesariamente que ya estén dadas las condiciones para una primera vuelta. ¿Le pasaría lo mismo a Aníbal Fernández de lo que decís con Randazzo, que es un hombre que está identificado total y absolutamente con el gobierno y que solamente captaría en Provincia de Buenos Aires, en Las Paso, el voto del militante del Frente para la Victoria, o podría llegar a traer para sí también votos de otras fuerzas? No, yo creo que, digamos, más que nada se da esto con Aníbal Fernández por el hecho de, digamos, tiene unas características muy particulares y similares a las figuras de otros jefes de gabinete o de otros ministros antes del interior de otras épocas. Esto es, son primeras espadas, son las primeras voces que salen a defender férreamente la acción del gobierno al cual representa. Y esto, por un lado, genera simpatías para los simpatizantes, pero también muchas antipatías respecto a los otros. Como figuras históricas podemos recordar a César Jaroslavski de la Unión Cívica Radical, que era un radical, un alfonsinista de pura cepa, claro, pero no lo quería nadie, fue en el radicalismo. No recuerdo. Carlos Coras durante la época de Carlos Menem y Coan también durante la época de Carlos Menem eran personas que salían a defender a capa y espada lo que era la postura de su gobierno. Eso le generaba un apoyo interno desde los militantes más, digamos, consustanciados, pero también un rechazo porque tiene que salir a defender, digamos, fuertemente la acción de su gobierno, aún, digamos, contra el gusto de la mayoría que puede estar en contra de las opiniones, digamos, del gobierno. Vos como sociólogo por ahí lo podés explicar más que yo y nos vas a corregir si estamos en el error, pero esta defensa férrea de algunas posturas de los gobiernos que representaban, el caso de Coras, como nombraste, Coan, el mismo hermano, ¿no?, Eduardo Menem, sí, en el época de Mendo, venían de parte de individuos o de algunos dirigentes políticos. Sin embargo, a mí me parece observar, es más, yo lo veo, para mí está claro que la defensa del gobierno en el caso del Frente para la Victoria ya no está solamente en manos de estos delfines, espadas o como vos quieras llamarlo, sino que hay una gran participación popular de la misma, y de hecho creo que los jóvenes han recuperado protagonismo en la vida política argentina. Sí, ¿se coincide con esto o no? Sí, pero son dos cosas distintas, son dos planos distintos. Esto es, los jóvenes son los que apoyan y una parte del electorado que va y vota. Aníbal Fernández es una figura política que puede ser, digamos, reivindicada a partir del voto o a partir de la designación de el Poder Ejecutivo. Uh-huh. O sea, son dos cosas distintas. Aníbal Fernández, digamos, tiene esas características, pero eso no quiere decir que si hay un sector de la población que apoya eso, necesariamente están en el mismo plano. Uh-huh. Pero, ¿y qué ha pasado en la Argentina para que, si bien... podemos coincidir o no con esto que está diciendo, pero a mí me interesa estudiar un poco, ver los motivos que han llevado a los jóvenes a participar en política, cosa que en la década del 90 no se veía tanto, no se destacaba tanto. Hoy la discusión política ha vuelto a estar presente en la mesa de los hogares, en el trabajo, en la vida cotidiana del ciudadano argentino, y creo yo que los jóvenes son protagonistas de esto. ¿Por qué ha ocurrido esto? Sí, por supuesto, ha ocurrido. Eso se ve por el simple hecho, digamos, de que hay una gran participación juvenil, no solamente en las manifestaciones políticas, sino en lo que tiene que ver con la participación. Tiene que ver con el hecho de que, digamos, en la década del 90, en realidad se puede contar a partir de 1976, que fue, digamos, la hegemonía de un proyecto de país basado en un modelo de rentabilidad financiera. Uh-huh. lo que hacía era, digamos, cerrar las posibilidades, no solamente de los jóvenes, sino del conjunto de la población, a una aspiración mejor de la situación de vida, a un ascenso social. Derrumbado por su propio peso ese modelo de rentabilidad financiera, surge la posibilidad de crear las condiciones para un proceso en el cual se reivindique nuevamente el trabajo, se reivindique nuevamente la participación del Estado en la economía, la redistribución del ingreso, con lo cual los jóvenes, que eran los que principalmente sufrían eso por no tener una perspectiva de futuro, empiezan a tener, con un modelo de acumulación, esto es, con una idea de qué sectores de la economía se favorecen en mayor medida que otros. Durante la época de la dictadura fue la rentabilidad financiera. Durante este gobierno, o sea, posterior a la implosión de ese modelo, lo que tiene que ver con un proceso de acumulación
basado en la redistribución del ingreso y en el mercado interno, bueno, lógicamente, si hay mayor redistribución y hay posibilidad de trabajo, bueno, seguramente habrá una manifestación de apoyo mucho mayor de la que supone una digamos, un plan económico excluyente. Está claro. Acá Jeff tiene una pregunta, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Salam aleikum. No, te quería preguntar tu manera de ver la elección de, es decir, el gobierno del Frente para la Victoria en Capital. ¿Cómo ves las perspectivas, más allá de que está bastante definida la Capital, no? Sí. Pero la elección de Ricalde fue oportuna y división, creo, en las filas del Frente para la Victoria en torno a si fue adecuado o no. Muchos sostienen que sí, otros que no. ¿Cómo lo ves? Digamos... El desempeño del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires nunca ha sido, digamos, satisfactorio en cuanto a la posibilidad de, digamos, salir primero en una elección. Esto es, después de la salida o la caída de Ibarra a partir de la tragedia de Cromañón, se abrió la posibilidad para que el sector que actualmente gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es la propuesta republicana, el PRO, digamos, consolide un modelo de ciudad que es más acorde con los porteños respecto que de las modalidades que puede presentar el Frente para la Victoria. No se trata de una cuestión, yo creo que a veces se erra, cuando las cosas salen bien, son todos buenos, y cuando las cosas salen mal son desagradecidos. Creo que es un análisis erróneo para hacer. Las últimas elecciones del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires fueron de un 27% para Firmus. No, vamos a coincidir, tal vez, no sé, me parece no era el mejor candidato tampoco, un hombre no tenía carácter, no tenía fuerza. Bueno, pero... está bien, pero con esas características se puede decir lo mismo de Ricalde. Con ese porcentaje estaba en segundo. ¿Cómo? Exactamente, pero con esa característica, digamos, también se puede decir lo mismo de Ricalde. Una candidatura instalada tarde no es, digamos, tiene que ser del propio riñón del Frente para la Victoria y de una agrupación política que en la ciudad de Buenos Aires no prende. Digamos, genera también un alto grado de rechazo. Con lo cual, bueno, el Frente para la Victoria habrá analizado que prefería, digamos, ir con su propia tropa antes de elegir algún otro candidato que le dé mayor rentabilidad política. Uh-huh. Pero bueno, esas son decisiones que desconocemos. Si fuera un objetivo a largo plazo, podría entender. Y yo creo que sí, que es un objetivo a largo plazo, que instalaron la candidatura de Ricalde para ir viendo qué es lo que pasa en futuras elecciones. Está bien, lo que ocurre, lo digo modestamente, para ver qué ocurre con las futuras elecciones, bueno, está visto que hay un 18% de la población de Buenos Aires que los vota. Bueno, habrá que ver cómo... Hay porcentajes históricos, ¿no? O sea, bueno, está bien, pero lo que yo estaba diciendo es que la última elección fue un 27%. Si lo miramos crudamente, el Frente para la Victoria perdió un tercio de los votos. Hoy, realmente uno se plantea si algún voto de Gabriela Michetti puede ir al Frente para la Victoria, uno supuestamente dice que no. Si algún voto de Martín Lustó puede ir al Frente para la Victoria, bueno, uno supone que no. Yo creo que se van a repartir humildemente los votos de Gabriela Michetti, parte del PRO y parte de ECO. Bueno, no hablamos de masa, no hablamos un montón de cosas y podemos seguir conversando, pero a veces me da la sensación de vivir en un microclima. Le dedicamos nuestra vida al trabajo, al esfuerzo, al estudio del Islam, a la difusión del Islam, y nos movemos la mayor parte de nuestro tiempo en ámbitos islámicos. Si bien somos ciudadanos argentinos que interactuamos con otros argentinos, me interesa saber tu opinión, o que nos cuentes un poco cómo está el termómetro de la calle en relación a todo esto que sucede en el mundo islámico. O sea, el mensaje, me parece a mí, que se quiere instalar, o se ha instalado, es que el Islam está representado por el ISIS, o los musulmanes son el ISIS, o Al Qaeda, o el Daesh. En los ámbitos donde vos te movés, ¿ocurre esto? ¿O la gente piensa, lee, investiga y dice, no, esto es una trampa y el Islam es otra cosa? No, a ver, digamos, la preocupación respecto de lo que tiene que ver con investigar muchas veces está centrado por el interés personal o por aquellos aspectos que, digamos, influyen en la vida de cada uno. No es fácil hacerse una composición acertada sobre un grupo étnico o sobre una religión cuando hay operaciones muy fuertes a nivel internacional e incluso, digamos, de parte de
los propios sectores involucrados en esas etnias o en esas religiones que por acción u omisión no hacen nada al respecto para revertir esa situación, respecto de lo que significa presentar permanentemente, invertir la carga de la prueba ante hechos que a la vista del mundo provocan horror. Uh-huh. Digamos, la versión que hay es que en algún momento, bueno, esta cosa de tratar de transmitir de que hay un comportamiento basado en preceptos religiosos en cuanto a este sector, se cae de por sí ante el primer análisis y ante la primera argumentación, pero hay que dar ese primer análisis y hay que dar esa primera argumentación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacerle entender a la gente todo el juego de piezas que supone que hay en el Medio Oriente para entender en otro contexto que lo que se presenta históricamente, y esto no es la primera vez, esto si, digamos, los que tenemos un gustito para la historia, sabemos que todas las cuestiones que tienen que ver con principios religiosos para movilizar a la gente y hacer que hagan las peores barbaridades, no es invento de esta gente. Es tan viejo como el viejo es el mundo, como viejas son las religiones. Entonces, revertir toda esa carga de la prueba, bueno, es muy difícil en dos aspectos. En primera instancia, porque hay gente que, digamos, se beneficia de presentar a un sector como el bárbaro y a otro sector como el civilizado, y por el otro lado, porque es necesario para contrarrestar eso, una propia acción de los propios sectores involucrados para decir, miren, nosotros no somos esto. Entonces, la cuestión se pone difícil. Indudablemente, las personas que están un poco más preparadas saben que esto no es así, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso a la información. Me interesa saber si tenés algún sondeo o por lo menos lo que escuchás en el ámbito donde vos te movés y en la calle, el descrédito en aparente en el cual ha caído la dirigencia judía de nuestro país a través de sus instituciones principales, AMIA y DAIA. No hay sondeos al efecto. No quisiera decir una cosa que no es. Sí, lo que hay es, por supuesto, digamos, lo que hay es visualización de dos o tres acontecimientos que tienen que ver con la reacción de sectores internos de la comunidad judía que reaccionan respecto tanto el sector de Jorge Elbaum como cara de, digamos, con la cual uno lo identifica, uh-huh, como por las declaraciones del canciller Timmermans de renunciar a estas instituciones, de que hay un cuestionamiento interno de la propia colectividad judía a ciertas formas de actitud de sus dirigentes en la Argentina, pero yo no tengo ningún dato respecto a eso. Por último, de mi parte, cuando somos casi de la misma edad, ya te llevo un poquito de ventaja, estábamos allá en los 20 años, cayó en mis manos un ejemplar que vos me diste, Las venas abiertas de América Latina, me dijiste, Tomá, lee esto que te va a interesar. Murió Eduardo Galeano. Así es. ¿Qué significó para nuestra cultura, para la concientización de la conciencia, valga la redundancia, de la patria grande latinoamericana? Es un hombre que digamos que a la distancia uno empieza a, digamos, a revalorizar todo su aporte. Digamos, lo que él tiene, un libro que él mismo ha catalogado después como aburrido y pesado, que fue Las venas abiertas de América Latina, fue indudablemente, o digamos, un libro que nos permitió desenmascarar un montón de cosas que ocurría en nuestra patria grande, por lo que algunos sentimos que es la patria grande. Y digamos, es un libro que, si bien metodológicamente no puede ser lo mejor, ha sido muy esclarecedor, que era lo que él quería hacer. Y después no solamente eso, sino su postura respecto de un montón de cuestiones, incluso de cuestiones que tienen que ver, no únicamente en América Latina, sino en todo el mundo, con la reivindicación. Exactamente, con todas las causas que tienen que ver con los perdedores, por así decirlo, del mundo, o con los que sufren, de manera tal, digamos, que él es un ejemplo también en cuanto a que si uno en un momento está del lado de los perdedores, no tiene que hacer un ranchito aparte respecto, bueno, yo soy uno de los perdedores, pero no me junto, no me doy pelota con otros perdedores. ¿Por qué? Porque el que los azota probablemente sea el mismo. Entonces, probablemente lo que haya que ver es si existe la posibilidad lazos sin perder las identidades propias de cada uno, de manera de reforzar. Creo que era una de las actitudes que él enseñó con su, digamos, con su trabajo intelectual, que él detestaba que lo llaman intelectual, y con su obra y su actitud.
Sí, yo te quería hacer una pregunta aprovechando tu profesionalidad y apunta a lo siguiente. ¿Cómo ves a la comunidad islámica en Argentina después del brutal ataque de la homofobia producto de lo acontecido en Francia y acto seguido el efecto de la muerte del fiscal acá en Argentina? ¿Y cómo crees vos desde tu ciencia que habría de ser la reacción más apropiada de parte de la comunidad islámica? Respecto de cómo la veo, creo que es una cuestión bastante subjetiva. Yo creo que, digamos, el hecho de que pueda plantearse en alguna instancia en las actitudes de parte de la comunidad islámica respecto de rechazar eso, creo que es muy favorable. En cuanto a dos elementos, en primera instancia creo que el Islam como doctrina tiene elementos como para rechazar actitudes de ese tipo. En tanto y en cuanto la comunidad islámica quiera, digamos, desprenderse de ese tipo de actitudes, que independientemente de cuál es la primera hoja que provoca el primer viento y que de luego después trae la tormenta, ver de qué manera, esto yo lo digo desde el punto de vista analítico, de qué manera cuando un hecho que acontece en otro lado impacta por, digamos, indirectamente, porque no tiene nada que ver uno cuando eso ocurre que se acusa a todo el mundo, de qué manera uno puede, a partir de esos principios o de la emisión de un mensaje, separarse de ese tipo de actitudes y mostrar en esa instancia la otra cara de la moneda. Creo que lo que habría que hacer comunicacionalmente es tener buenos reflejos para separarse rápidamente de todo aquello que tiene que ver con acciones que son políticas y que luego se escudan en principios religiosos para separar la paja del trigo. Estos señores, en mi punto de vista, ¿no?, tienen una finalidad política, una actitud política que tiene que ver con un rediseño del poder en Medio Oriente, que bajo la excusa de una guerra o una yihad, una mal llamada yihad, se empieza a matar gente a mansalva. Bueno, definir claramente y separar los tantos claramente para decir, mire, señores, esto no tiene nada que ver con los principios inculcados por el Islam, por el santo profeta. Claro, bueno, pero Pedro, vos decís despegar rápidamente. En los tramos anteriores de la charla decías también de marcar la diferencia, de aclarar, pero tenemos un gran problema que está, me parece, descompuesto en dos partes. Una, el acceso nulo prácticamente a los grandes medios de difusión. Tenemos que estar tratando constantemente de pegar una palabrita, aunque sea en un medio chico. Y la otra, la tarea ciclópea de, en lugar de explicar el Islam, primero tener que explicar que no somos terroristas, ¿no? Bueno, está bien, pero esa es, digamos, así es como viene la baraja, perdón de la expresión, así es como viene la baraja. El tema es que el juego, hoy viene una mano mala y mañana puede venir una mano buena. Esto es, antes del 18 de enero, el fallecido fiscal Nisman, digamos, habría puesto en vilo a toda una población y a un gobierno con un intento de golpe suave, apoyado por un sector de la justicia, que apuntaban directamente a la yugular del gobierno. Ese intento fracasó, se desmoronó por su propio peso y luego la verdad resurge. Bueno, hay que estar preparado. Humildemente lo digo desde mi punto de vista analítico. Yo no lo digo desde el punto de vista de saber ni nada. Lo digo desde el punto de vista analítico. Hoy, mañana o pasado, el discurso que uno emite respecto a decir, señores, no tenemos nada que ver con esto, señores, esto no es el Islam, termina prendiendo. ¿Por qué? Bueno, porque los hechos, hay una frase que dice, se puede mentir a muchos durante un tiempo, se puede mentir a pocos durante un tiempo, pero no a todos, claro, durante, pero no a todos durante todo el tiempo. Bueno, si las situaciones de largo alcance, de largo tiempo, bueno, trabajar estratégicamente para los tiempos y las formas en que van ocurriendo las cosas. Stornelli aceptó la denuncia de Lavaqué por traición a la patria y contra los dirigentes de AMIA, DAIA, Elbon, inclusive Marcos Aguinis, el periodista de Realidades, ¿cómo se llama?, Longobardi, Willy Cohen y todo eso. ¿Te parece que va a prender en la sociedad este tema o no? ¿La gente ya está cansada de esto o lo van a ningunear? No podría decir, digamos, cuál es el impacto a futuro de una situación o de una
digamos, instrumentación jurídica o de una denuncia. Realmente no lo sé. Y en primera instancia, no lo sé porque no soy futurólogo, pero también es cierto que los procesos jurídicos o judiciales en la Argentina toman mucho tiempo. Toman mucho tiempo. Con lo cual, suponer que el efecto va a ser el mismo en todo momento, bueno, la práctica dice que no. Que ante un, digamos, ante un hecho, el impacto al principio tiene una fuerza y a medida que pasa el tiempo puede ir diluyéndose, pero no estoy muy consustanciado con el tema como para dar una opinión realmente buena o efectiva al respecto. No, yo querría agregar que evidentemente el ataque a la yugular del gobierno, como decías, de parte de todo lo que tuvo que ver con lo que hubo detrás y en el fiscal Nisman, se volvió como un boomerang muy fuerte contra, digamos, aquellos sectores que habían impulsado esa denuncia, y realmente lo que se escucha son los ruidos de un resquebrajamiento muy importante en esos sectores, y por primera vez empieza a salir al aire tras las grietas que digamos, dejó al descubierto ese efecto, acusaciones, aunque todavía no tengan la gran prensa, pero el hecho de que la gran prensa hegemónica esté contrarrestando esas denuncias que aparecen de mano del doctor Lavaqué, y evidentemente con sectores que apoyan esa denuncia, digamos, indudablemente, abre una cuestión que era impensada el año pasado. No, eso seguramente que sí, pero digamos, lo que a los efectos de, digamos, de entender un poco más allá de lo que de los resultados que va teniendo, de los impactos que va teniendo, es el hecho de que lo que se presentó con una característica de buscar una especie de complot para complot del gobierno y del Estado de Irán para la impunidad de los acusados y después implicando al gobierno, se cae de Maduro, y bueno, después cuando eso se cae y se derrumba, empieza a saltar toda, digamos, el polvo y los escombros que esa propia caída genera. Pero después, cuando todo eso pase, ¿cómo queda? Bueno, se verá. Yo, digamos, trato de ser muy cauto en el análisis respecto de qué es lo que va a pasar cuando no... La política es una cosa muy dinámica, la realidad es una cosa muy dinámica, y se pueden tener elementos como para analizarlo, pero uno puede decir, puede ir por este lado, puede ir por el otro, pero nunca ciencia cierta. Licenciado Daniel Pedro, sociólogo, consultor, muchísimas gracias por esta intervención, y bueno, en futuros programas seguiremos conversando con la ayuda de Allah. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y salam alaikum. Salam alaikum. Vamos al último y breve intermedio en Arquil, a 1600 del Dial. Volvemos con un par de perlitas, una noticia más de Hussein, y este artículo, ¿cómo hubiera reaccionado la prensa occidental si lo de Baltimore, se me ocurre agregar lo de Milán, por ejemplo, hubieran ocurrido en territorio latinoamericano, africano o en el Asia, donde hay países islámicos? Ya volvemos. Casa para la difusión del Islam. Todos los días sábados a las 10 horas hay clases de Islam, recitación coránica y generalidades. Para más datos visita nuestro blog, Casa para la Difusión del Islam, todo junto, .blogspot.com. O hacete amigo nuestro en Facebook, Casa para la Difusión del Islam. Todos los jueves a partir de las 20:30 horas, Du'a Kumel en la Mezquita al Tawhid. Y los viernes, a partir de las 13 horas, oración colectiva del día viernes, Salat al-Juma. No dejes de asistir. Mezquita al Tawhid, Felipe Vallese, esquina San Nicolás, Floresta. Los sábados de 13 a 15 horas, al Qibla. Por AM1600, Radio Armonía. Escuchanos en internet, www.am1600armonía.com. Llámanos al 4716-2279 o 4716-6495.